O sì vi quale te, conosco non pole. O sì vi quale te, conosco non pole. O vivi qua de te, conosco non pode. O vivi qua de te, conosco non pode. No gestionamo, no usamo, no gestionamo, no usamo, no gestionamo, no usamo, no gestionamo. Y vamos a intentar no mollarnos porque quedan más semanas. Nada, un par de cosas, luego si tal que fale Antonio algo más. Decirvos que novedades, preguntaba antes un vecino ahí qué novedades hay. Para novedades es que mañana vamos a tener una xuntanza a una con el Grupo Municipal do Partido Popular. Ya era para tela onte, pero a última hora llamaronnos que no iban a recibirnos porque tenían otro compromiso. No sabemos si ya que tienen otro compromiso era una excusa. Pero en todo caso, mañana vamos a estar no concello a una. A pasada semana estivemos co BNG y vengo que nos transmitió BNG, que nos apoyaban a nuestras demandas, que no sé un momento cuando negoció los orzamentos se apelexó porque a asociación seguía asistiendo al centro cívico y así fue, porque en el último orzamento de 2013 aparece o convenio y aparece a asistiendo al centro cívico, pero ahora a negociación no fue con ellos. Y por lo tanto, quien tenga que mollarse en estos momentos, obviamente, es el gobierno, pero también, si quiere hacer algo, sería el partido mayoritario de oposición que el Partido Popular. E eso es lo que aguardamos mañana, que no nos enganen más y a ver si nos contan algo, pues que nos que seamos satisfeitos. Vamos con las ideas claras de trasladarle que si ellos no nos apoyan, van a ser cómplices de que finalmente no podamos seguir gestionando este centro. Que contamos con apoyo de los vecinos y las vecinas, y así se elevamos 6 semanas, que no son 6 días, y yo creo que eso tiene mucha importancia. No siendo muchas veces, gustaría, no siempre digo, más vecinos y vecinas, pero también es cierto que es complicado semana a semana estar aquí. Hay gente que ve una semana, que ve otra, hay gente que solo prácticamente vives todas las semanas, pero es cierto que estamos consiguiendo salir desde fai 6 semanas con concentraciones, con manifestaciones o con un acto lúdico, e eso eu doulle moita importancia y por lo tanto, por parte de la asociación, estamos muy satisfeitos. Eva, antes de acabar, ahí hay un folleto ahí en la entrada de la oficina do concello que veñen las actividades de los 4 centros cívicos de Vigo. Yo invito a que collades este folleto y vexades las actividades que hay en los otros centros cívicos de Vigo y a qué hay aquí en este. Y en este hay o doble o triple de los otros centros cívicos, pero no es por casualidad, es porque aquí quien gestionaba el centro cívico era asociación de vecinos. Entonces, para que vexades lo que se fai aquí y lo que se fai en otros centros cívicos, es gracias a la labor que fai asociación aquí, con asistión directa de asociación, por lo tanto, con asistión directa de los vecinos y las vecinas. También antes preguntábamos a un vecino cómo miraba o tema no vamos a mentir, no está fácil. Pero ven, yo también digo una cosa, visto los últimos días, nada imposible. Entonces, por lo tanto, aquí no está nada perdido, o que hay que seguir insistiendo. Entonces, por lo tanto, nos mañana vamos a mantener o contacto con el Grupo Municipal o Partido Popular, como nos gustaría mantener con el Gobierno. No es que no queramos, es que no nos reciben, quiero dejarlo muy claro, y seguir con las movilizaciones, porque estamos aguardando, obviamente, a celebración de ese pleno de aprobación de los orzamentos y que contestan a nuestras alegaciones. Es importante, por lo tanto, no baixar el ritmo, yo digo por aquellos que están viendo todas las semanas y que sé que estamos haciendo un esfuerzo importante, también los directivos, que también estamos algo cansos, pero entendemos que tenemos que seguir aquí, porque lo más fácil sería tirar a toalla y dejar de continuar con las movilizaciones. O complicado está aquí semana tras semana, salir con la megafonía, pegar cartéis, estar aquí por las tardes, pero entiendo que paga pena o esfuerzo porque estamos loitando por mantener o que se consiguió no año 2002, que era un centro para el barrio de Teis y un centro gestionado por los vecinos y las vecinas, no por una empresa privada como pretende o concello. ¿Sale más barato a empresa privada? No. No les sale más barato, porque nos no tenemos beneficio y las empresas que gestionan los servicios municipales
se xa un centro cívico, se xa uns parques e xardíns, se xa recollida do lixo, o que buscan é beneficio. A asociación non é unha empresa, aquí non hai reparto de dividendos entre os directivos nin salarios. Aquí o que hai é pensando no barrio de Teis. Estamos porque queremos voluntariamente, porque nos gusta traballar polo barrio e porque queremos ter un barrio de calidade de servizos. E non me estendo máis porque está chovendo, non quero follar.